Buenos días, mi nombre es Juan José Gutiérrez. Yo estoy aquí en tribunales en el nivel 14, acompañando a mi hermano, a mi amigo Carlos, quien está siendo víctima de un atropello, una injusticia por parte de la justicia política de Guatemala hoy, como lo es la CICIG y la FESI, quienes están atropellando al guatemalteco que les estorba y a quien ellos señalan. Mire, es que no hay caso, no tengo opinión porque no hay caso. Este es un montaje, es un show. Es de alguna forma un regreso a la época de la guerra, solo que hoy en el lugar de balas usan esto, justicia selectiva y acusar a quienes les estorba. A Carlos Bielman no lo capturaron, a Carlos Bielman lo secuestraron. Carlos Bielman es un secuestrado político, así como los que hay en Venezuela hoy, en este país, en nuestra Guatemala, y eso no debemos permitirlo. Y en el lugar de un rescate, como cualquier secuestrado pudiera o tendría que pagar, lo que están es pidiendo que se haga testigo protegido, colaborador eficaz, para la CICIG, la FESI, Ministerio Público y toda esa gente poder seguir haciendo lo que ellos quieren.